El Workshop Internacional de Diseño Informal organizamos hace un año atrás entre distintas instituciones gubernamentales, bilaterales y académicas para buscar soluciones innovadoras a problemas constructivos en el barrio 31 en Buenos Aires. Durante una semana colaboramos entre estudiantes de diseño y arquitectura, maestros locales, funcionarios públicos y vecinos del barrio. Trabajo con gente que viene de distintos rubros, y no solo distintos rubros, sino que también con distintas capacidades. Es necesario que esta metodología orqueste estos distintos saberes, pero que no necesariamente los defina, porque en el fondo, como en el encuentro de estos distintos saberes, va a surgir algo nuevo que es distinto y que incluso no se podría haber pensado de otra forma anteriormente. Fue a romper ciertas como ideas preconcebidas que teníamos desde que íbamos a ir a encontrar, ¿no es cierto? Íbamos a llevar conocimiento a los lugares, íbamos a encontrar también respuesta a ciertas preguntas. Que se dio en una comunidad con muchos derechos vulnerados, que lleva una lucha histórica por mejorar sus condiciones de vida. Todas pusimos en movimiento las etiquetas con las que llegamos y con las que nos presentamos. No sabíamos soldar o cortar fierro, yo nunca había cortado fierro. Entonces, ahí Walter, el maestro, me dijo, se corta así, dale, no sé qué, y me puse mi overol y empecé a cortar el fierro, y ahí se generó confianza. El workshop fue una semilla para eso, ¿no? Para poder consolidar un equipo de maestros y de profesionales del barrio que se pudieron reconocer relacionándose con la academia, relacionándose con la secretaría, con un montón de otros actores. Para buscar soluciones a desafíos planteados, todos los partícipes juntamos nuestros conocimientos de una forma horizontal y aprendimos mucho uno del otro. Potencializamos nuestros conocimientos y sobre todo entendimos esta necesidad de intercambiar los saberes uno con el otro. Y así se formó un espacio realmente democrático de un diálogo horizontal sobre la ciudad. Tenemos que sacar un proyecto en una semana, tenemos que fabricarlo, tenemos que pintarlo, tiene que quedar lindo, y al final todo enfocado en que lo estamos haciendo para el vecino, para la persona que lo va a tener en su casa. Y todo pensando como en el orgullo de tener un trabajo y algo que funciona con hecho de las materialidades del barrio en su mismo techo. Bueno, creo que habilitó o generó que naturalmente se dé este intercambio de roles. Me parece importante destacar el lugar que se le dio a los maestros, herreros y carpinteros del barrio para revalorizar su oficio. Uno de los herreros, el primer día cuando conoció a su equipo de trabajo y que su equipo de trabajo eran todas mujeres, el mismo herrero dijo, no, pero ¿cómo puede ser? Estaba como sorprendido, ¿no? Con la experiencia de tener que trabajar con un equipo puramente con mujeres. Y al final, digamos, después de esa semana de trabajo así como muy intenso y de compartir un montón de experiencias, y él mismo, el herrero, hizo la reflexión, ¿no? De, bueno, ahí hay un tema, yo creo, que desde el género, como de la perspectiva de género, que fue muy potente, muy, muy claro en ese compartir el trabajo con un grupo de mujeres desde un profesional del barrio que capaz entendía que su profesión era solamente para varones. Pero esto iba como un paso más allá, que era trabajar con el vecino, pero también con el maestro y con el estudiante egresado que ya está trabajando y con el estudiante, como yo en ese caso, que estaba en mitad de la carrera. Y creo que el mismo proceso fue muy bonito porque creo que luego de reflexionando de los resultados, uno puede como entender que desde la informalidad uno no solamente como puede ir a enseñar, sino que también puede aprender mucho. Yo creo que esta forma de hacer y pensar ciudad es especialmente valioso en la región de América Latina, con una alta tasa de autoconstrucción, donde los ciudadanos y su conocimiento cotidiano se pone como protagonista en las transformaciones urbanas. Y la experiencia mía en este aspecto fue muy fortificante, puesto que lo aprendido para mí fue muy valioso. No solo aprendí
a mejorar mi manera de trabajar, sino que también me ayudó a entender a otras culturas, quienes estaban conmigo, arquitectos, diseñadores y también los profesores. El desafío se escapa del objeto mismo o de la respuesta como de proyecto, sino que entra también desde una lógica como del trabajo en conjunto y entender de que aquí son aprendizajes cruzados y que todos aportamos de igual manera y que tu saber y mi saber se pone a disposición para resolver un problema. Que más allá del producto final, lo más importante fue la metodología y el proceso de construcción colaborativo de una solución específica para un problema complejo. También entender que una solución construida a partir de esta metodología tiene cierta sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y no es ir e implantar una idea, sino es ir y construir, ir y consensuar, digamos, con todos los actores de los territorios. En ese sentido, creo que uno podría entender que diseñar es como también como la construcción de puentes que son de comunicación, ¿no es cierto? Es facilitar la interacción, ¿no es cierto? Es construir como los medios y construir como una confianza entre todos los actores para que este proceso pueda suceder. Pero que en el fondo, yo creo que es necesario y como con harta humildad y bien como de apertura, poder detenerse para poder entender, escuchar y mirar y aprender desde la informalidad. Metodología más exitosa, no son aquellas que llevan el conocimiento, sino son aquellas que también permiten que esas cosas florezcan. En algún momento el maestro lideraba, después el estudiante lideraba, después... En el fondo era completamente horizontal, en la confianza plena de que hay un conocimiento en el otro que no está en mí y que necesito ese conocimiento, como él también necesita de mi conocimiento para poder llegar como a una respuesta y a una solución innovadora y distinta. Pero yo creo que también es necesario entender de que gran parte de la innovación... viene también desde los territorios y tal vez desde pequeñas sutilezas. Entonces poder identificar cómo esas innovaciones pequeñas, aprender desde ellas para poder potenciarlas, me parece que ahí también hay un desafío tremendo como, y que puede ser aplicable como a distintos contextos y a distintos quehaceres. Gracias.